invitamos a participar en la consulta a la comunidad universitaria que se desarrollará el 26 y el 28 de noviembre de forma presencial y el 26 de noviembre al 3 de diciembre de forma virtual. Esta constituye un mecanismo de participación democrática que tendrá un carácter orientador para las decisiones que tomará la administración de la universidad. Es una forma de comprometernos más con el desarrollo de la universidad. Considero que es de las mejores maneras que tenemos para tal vez luchar contra todo eso que desde acá criticamos, pero que muchas veces no tenemos cómo actuar. Esta consulta que está realizando hoy la Universidad Pedagógica Nacional es importante para todos los estudiantes y administrativos, todos los trabajadores, porque proyecta las decisiones que se toman en conjunto en los entornos participativos que tiene la universidad. Se nos hace necesario, importante, pues ayudar con todas esas gestiones de la parte administrativa que obviamente van en pro del mejoramiento del funcionamiento de la universidad. Abordará temas como la paz, la convivencia, el consumo, el acceso a las instalaciones de la universidad y el uso de los espacios, y contará con un espacio para que realices cualquier otro aporte que consideres pertinente. Dan a conocer a las directivas de la universidad lo que se plantea frente a estos temas y las posibles soluciones. Pues es importante la participación de la comunidad universitaria porque pues eso es generar espacios de discusión en donde nos adueñemos de la universidad. Hagamos saber a las directivas de la universidad si estamos de acuerdo con ciertas políticas. Digamos que la administración está proponiendo una serie de iniciativas, pero está muy interesada en conocer el punto de vista de la comunidad en general. Porque es una forma de empezar a construir la pedagógica desde los estudiantes, tal como lo planteaba alguna vez el rector cuando empezó, que los estudiantes hagan parte de esa construcción, no solo en lo académico, sino en todo esto que concierne a lo social que pasa dentro de la universidad. Hay diferentes ideas, entonces, ¿cuál es su opinión? ¿Qué proponen? ¿Qué se puede hacer? También porque es importante que nos apropiemos de los espacios, que seamos nosotros los que decidamos el futuro. Es una forma muy pedagógica de hacerlo, o sea, ya que somos la formadora de educadores, pues es importante que se haga de manera pedagógica como lo están haciendo. Se está poniendo en un módulo en forma de árbol, a manera simbólica, para que representemos el crecimiento de nuestra universidad. Este tipo de actividades no generan un resultado así inmediato. Esto es paulatinamente, esto es progresivamente que se van dando las cosas. Participa en la construcción de la universidad pública respondiendo a la consulta. Por favor, respóndela una sola vez, ya sea de manera presencial en las instalaciones de la UPN calle 72 o virtualmente a través de tu correo electrónico institucional. Creo que es muy importante que todos nos concienticemos de que desde nuestro espacio podemos dar ese granito de arena que necesita la universidad para que cada día sea mejor.